Hola a todos, mi nombre es Luisa, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un video que no estaba segura si hacer o no porque es un poco distinto, pero es un tema que obviamente tiene que ver con la belleza porque tiene que ver con la salud y afecta directamente el pelo y la piel. Si no me siguen en Instagram, mi cuenta es Luisa Fonti, así que les invito a que me sigan. Rápidamente les recuerdo que fumar oxida la piel. La oxidación es la razón principal por la cual nosotros envejecemos, por la cual la piel se envejece, también deshidrata la piel y por ello es más propensa a tener arrugas, a verse opaca y a tener ese tono como amarillento y a veces hasta medio pálido. Y en el pelo tiene un efecto similar donde se ve más opaco, crece menos, se cae más, terrible para la salud y para la belleza. Entonces, les quiero contar primero cómo dejé de fumar yo y luego, para los que siguen fumando, porque yo sé que es un vicio que no se deja de la noche a la mañana, qué pueden hacer para mitigar los efectos del cigarrillo tanto en la piel como en el pelo. Entonces, bueno, primero les voy a contar cómo dejé de fumar. Yo soy una de las personas más viciosas que he conocido. Si le preguntan a mis amigas, de verdad ellas no pueden creer que yo haya dejado de fumar. Yo dejé de fumar hace como 5 años. Sin embargo, ha sido un proceso largo que ahora les voy a contar cómo fue. Pero yo era un desastre. Yo me levantaba y lo primero que hacía era fumar un cigarrillo. A veces duchándome, fumaba. Por supuesto, fumaba sin desayunar. Cuando no tenías, me había quedado sin cigarrillos, me fumaba las colillas. Bueno, cualquier persona que sea muy viciosa sabe perfectamente de lo que estoy hablando, porque yo soy la típica chimenea, decíamos en mi país. Fumaba así uno tras otro. Llegué a fumar 2 cajetillas. Yo he escuchado de gente que se fuma 4, no sé cómo hacen, porque yo siento que yo pasaba todo el día fumando. ¿Qué otra cosa? Para explicarles el nivel de vicio que tenía, o sea, que si yo lo puedo dejar, cualquiera puede. Yo fumé en todos los aeropuertos donde yo estuve. Soborné a guardias para que me dejaran entrar a un baño, a una oficina, porque no podía pasar demasiado tiempo sin fumar. Según lo que he podido investigar, la razón por la cual unas personas se envician más con otras es por la rapidez con la que metabolizamos la nicotina. Hay una cosa que hacemos los fumadores, yo exfumadora, es que nosotros montamos el cigarrillo en un altar, como que si el cigarrillo nos proporciona felicidad. Eso lo he escuchado decir mucha gente, que fumar me hace feliz. Por supuesto, esto es mentira. Pero no solamente esto es mentira, sino que lo que te envicia en sí mismo no es el cigarrillo, sino la nicotina. Y es muy importante saber esto y separar las dos cosas. Pero no solamente saberlo de conocimiento, sino que integrar ese conocimiento, entender en la piel de verdad que lo que a ti te gusta o te envicia no es el cigarro, sino es que es esta sustancia específica. Yo empecé a fumar a los 15 años y fue amor a primera vista. Yo creo que no me tomó ni siquiera un mes para enviciarme y sentir síndrome de abstinencia si había pasado un poquito de tiempo sin fumar en mi colegio. Que no me vean profesores o monjas, porque yo en el colegio fumaba en la cantina, fumaba en los baños, bueno, donde sea. Y una cosa muy graciosa es que prácticamente desde que yo empecé a fumar, yo he tratado de dejar de fumar. No recuerdo haber estado fumando sin estar pensando en que lo tenía que dejar. Hay mucha gente que ha fumado muchísimo tiempo y de repente un día dice, yo creo que lo tengo que dejar. Yo no, yo desde un principio dije, lo tengo que dejar. Y por fin lo dejé, como les dije, hace más o menos 5 años. Casi todo el mundo se recuerda de la fecha cuando dejó de fumar, porque mucha gente lo hace así de una, de no vuelvo a fumar más nunca, y entonces saben cuál es la fecha y nunca se les olvida. Yo no tengo ni idea de qué fecha, porque les voy a contar la forma que para a mí me funcionó para dejar de fumar. ¿Qué mensaje les quiero dar yo ahora? Muchísima gente te va a decir cómo dejar de fumar. Ahora, lo que a mí me gustaría que entendieras es que tú tienes que buscar cuál es la forma en que a ti te conviene dejar de fumar. Puede ser que tu personalidad sea de esas que dice, en esta fecha, o sea, no hay vuelta atrás, yo más nunca vuelvo a tocar un cigarrillo. Y si ese es tu caso, como fue por ejemplo el caso de mi papá, que mi papá fumaba muchísimo
y se encerró un fin de semana con puros dulces, chucherías, decimos en mi país, chupetas, caramelos, chocolates. Se encerró un fin de semana y para él bastó estar 3 días sin fumar para encontrar la fuerza de voluntad de más nunca agarrarlo y más nunca lo agarró. Yo solamente sabía una cosa, yo quería dejar de fumar sufriendo lo menos posible. No estaba dispuesta a sufrir demasiado por dejarlo y el sufrimiento era mucho cada vez que lo trataba de dejar. Entonces, por ahí por el 2009 más o menos, me puse a investigar cómo dejar de fumar, me metí en todas las páginas posibles y yo creo que en mi país yo fui una de las primeras personas que probó un cigarrillo electrónico. De verdad que yo me acuerdo que iba a la universidad con eso y la gente se me quedaba viendo como esta loca que se está metiendo en la boca, ¿qué es eso? Nadie nunca había visto un cigarrillo electrónico. Eran malísimos, me acuerdo, pero a mí me ayudaban y ahí no dejé el cigarrillo de uno, simplemente decía, bueno, lo uso un rato y mezclaba con un cigarrillo normal. Así empecé como a bajar la cantidad de cigarrillos. El punto es que le agarré el gusto y cada vez iba fumando menos del otro cigarro. Yo no me dije, mire, más nunca voy a agarrar un cigarrillo. Yo dije, yo voy a ir bajando esto sin estrés, sin presión. Que la gente deja de fumar, deja de fumar. Eso, mira, si quieren, pónganle esto a sus familiares y a sus parejas. No ayuda que un familiar o una pareja o un amigo te diga que tienes que dejar de fumar yo creo que en el 90% de los casos. Es contraproducente, genera más estrés, genera culpa y la culpa es el ingrediente emocional para fumar, que provoca fumar. Me imagino que con la comida es igual, o sea, la culpa es terrible. Entonces, pónganle un parado a la gente que los quiere y díganles, no me estás haciendo ningún bien. Cuando yo quiera dejar de fumar, yo lo dejo. Se leen muchas cosas sobre los cigarrillos electrónicos, yo estoy hablando desde mi experiencia. Hay gente que te dice que es igual de malo que el cigarro. Es imposible que sea igual de malo porque es que físicamente yo me sentía distinta. A mí me costaba respirar cuando estaba fumando cigarrillos. Cuando me pasé al electrónico podía respirar bien. Tiene obviamente sustancias que son dañinas para el cuerpo. La idea es que también después dejemos el electrónico, pero que sea como un puente. Yo necesitaba eso, yo necesitaba un puente. Y lo que fui buscando fueron varios puentes. Entonces yo tardé bastante tiempo en realidad en dejar la nicotina. En dejar de fumar, ponte 3 años. Tardé entre eso que lo mezclaba el electrónico con el cigarrillo normal. Me tardé como 3 años. Luego de eso, el electrónico solamente. Y luego de estar solo con el electrónico, me pasé a los chicles de nicotina. Yo había probado los chicles de nicotina al principio, pero claro, como no había tenido el puente del cigarrillo electrónico, a mí no me funcionó. Yo me he metido chicles y yo dije, uy, esto no me ayuda, no es lo mismo. Yo todavía no había entendido realmente que el problema era la nicotina. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, tanto con el cigarro electrónico como con los chicles? Que la nicotina llega un poquito más lento al cerebro, entonces uno se mete la cuestión y uno dice no funciona, porque no te ha llegado todavía el cerebro, pero uno tiene que esperar un poquito, te das la calada con el electrónico y esperas un poco y ya vas a sentir que llega la nicotina al cerebro y te vas acostumbrando. Con los chicles, lo mismo, o sea, te metes tu chicle, na, 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 y esperas y vas viendo cómo ya te vas calmando. Entonces, por supuesto, como sigue siendo nicotina, tú sigues estando adicto a la nicotina, pero por lo menos te despegaste del hábito de fumar, que eso es muy importante porque también es muy psicológico. Entonces, bueno, yo seguí adicto a la nicotina hasta octubre del 2020. Era una renta los chicles y yo dije, ya, basta, yo necesito dejar esto. Voy a aprovechar que está el coronavirus. Voy a aprovechar que no tengo vida social ahora por el coronavirus. Y bueno, que estoy haciendo más ejercicio, etcétera. Y voy a dejar la nicotina. De un día para otro, dejé de comprar los chicles
hice como mi papá, dije, voy a tener 3 días donde como chicle, chupeta, todo. Estuve 3 días así de verdad, mal con el azúcar. Y después pues me quité otra vez el azúcar y ahora lo único que me calma cuando estoy ansiosa, que esto mi mamá me había dicho que ayudaba y yo decía, uy, eso no debe ayudar y sí que ayuda, es clavos de olor. Y lo tengo aquí al lado mío, entonces cuando me pongo ansiosa, que todavía me pongo ansiosa, me pongo un clavo de olor en la boca y lo voy como mordiendo poquito a poco y como tiene esa cuestión picante, es como que, no sé, a mí me ayuda. Y bueno, ya tengo desde octubre sin nada de nicotina por dentro. ¿Qué les puedo decir de mi método? Es un método donde sufres menos, pero sale más caro. Ahora, comprar cajetillas, una y media o dos en mi caso, eso creo que me salía más caro incluso que este método. Y es un método que es largo. Tú puedes pasar, claro, o sea, es largo, digamos, es relativo. El tiempo lo pones tú. Tú decides cómo dejar de fumar. Afortunadamente, ahora tenemos ayudas. Hay cosas que nos pueden ayudar a dejar de fumar. Bueno, y no está de más decirles lo que mejoró mi pelo y mi piel. Cuando dejé de fumar, hubo muchísimos cambios en mi piel, se puso más brillante, hasta más rosadita, más tersa, el pelo más hidratado, cambió completamente mi cuerpo, el dormir también, el estado de ánimo. Bueno, dejar el cigarrillo de verdad tiene tantos beneficios que es una lista enorme. Pero bueno, como yo sé que es difícil y como puede tardarse su tiempo, les quiero dar unos consejos para protegerse desde el punto de vista, sobre todo de la piel y el pelo estético, pero obviamente pues por dentro también tiene sus efectos. ¿Cómo protegerse del cigarrillo? Lo primero es come y toma antioxidantes. Hay muchísimas frutas que contienen antioxidantes. Por ejemplo, la granada es altísima en antioxidantes. Los frutos rojos, frambuesa, arándanos, fresas, también son súper ricos en antioxidantes. Tomar té verde, el té verde está full full de antioxidantes. Entonces, a conciencia, consumamos esto diariamente, que nos va a ayudar muchísimo a combatir los radicales libres y la oxidación de la piel. Importantísimo para todo, tomar agua. Tomar agua nos va a hidratar también hacia afuera. No es solamente que te calma la sed, sino que esa hidratación la vamos a ver tanto en el pelo como en la piel. Ejercicio, sobre todo de peso. Cada vez que nosotros hacemos ejercicios con pesas, se rompe la fibra muscular y eso hace que el cuerpo produzca muchísimo más colágeno. Esto es un consejo que se lo doy a todo el mundo y que yo misma hago. Pero bueno, ya que estamos hablando pues de un plan de reforzamiento para la piel y el pelo, pues les digo, empiecen a hacer ejercicios de fuerza, que eso ayuda muchísimo también a la piel. De suplementos que les puedo recomendar, bueno, yo tengo un video de la dieta que hay que seguir para tener una piel espectacular y hablo mucho de suplementos, pero por ejemplo, que los protejan de los agentes externos y que regenere la piel, la vitamina E es muy buena. La vitamina C también. Creo que la única que no nombro y que es súper importante para proteger de los radicales libres es la vitamina B3, porque protege y refuerza la barrera de la piel. Y por supuesto está la hidratación externa. Los que me siguen desde hace tiempo en el canal saben que yo amo los aceites. Los aceites regulan la grasa de la piel, protegen, limpian, nutren. Obviamente hay cremas increíbles en el mercado, pero sinceramente, yo como los aceites no he probado. Los efectos son espectaculares. Aceite de jojoba, increíble. También tengo un video que se los voy a poner aquí para cada tipo de piel. ¿Qué aceite usar según tu tipo de piel? De todas maneras, uno antienvejecimiento súper bueno es el de Rosa Mosqueta, que hay que usarlo en la noche porque es fotosensible. Y bueno, para el pelo. Recójanse el pelo cuando vayan a fumar, traten de fumar en lugares abiertos. Para los que no se lavan el pelo todos los días, un truco muy bueno es que con el peine se pone una toallita húmeda y te pasas así con la toallita húmeda y eso te limpia un poco aunque no te vayas a duchar. Toallita húmeda, yo agarro unas toallas que venden que no tienen nada, que están secas y yo las humedezco simplemente con agua, las escurro y me la paso.
porque las otras pues me parece que pues tienen como alcohol y me pueden resecar el pelo. Pero bueno, como ustedes quieran, pero ese es un truco que les dejo por ahí que no está nada mal, aparte que te quita el polvo del pelo, que a veces es impresionante si tienes sobre todo el pelo largo, cómo se llena de polvo. También los aceites para hidratar el pelo, el aceite de coco, increíble, el de argán, wow, de verdad. Impresionante para tanto para el pelo como para el cuero cabelludo. Y si fumas, de verdad que necesitas nutrición e hidratación. Nutrición, mascarillas, recomiendo la de aguacate. Simplemente aguacate, y si le quieres poner un poquito de aceite de oliva, no hay ninguna mascarilla para el pelo que sea como esa, que ayuda muchísimo además a la caída. También mientras fumen, tomen agua. No tomen café, no tomen Coca-Cola. Tomen agua mientras, porque si dejas de asociar la cuestión con, ay, qué rico el cafecito, con el cigarrito o el vinito. Bueno, si sales con unos amigos y estás fumando, pues bueno, ya fúmate tu cigarro y tómate tu vino. Pero bueno, digo, en tu casa por lo menos, trata de desvincular placeres, por así decirlo. Hay momentos críticos en donde tienes que dejar el alcohol. Hay momentos críticos, por ejemplo, cuando me pasé cuando ya había dejado el cigarrillo por el cigarrillo electrónico, ese fue un momento crítico. Yo ahí no tomé alcohol. Otro momento crítico, cuando dejé el electrónico y me pasé a los chicles, cero alcohol. Y ahorita me tomé unos vinos en el 24. Pero no estoy todavía, es un momento semicrítico, digamos, semicrítico. Entonces, bueno, básicamente eso es todo. Si estás aquí en este video, yo supongo que es porque algo dentro de ti te dice que quieres dejar de fumar. Si eres una de esas personas que te metiste por curiosidad, pero en el fondo no quieres dejar de fumar, no dejes de fumar. Es queriendo que se deja. Por supuesto, hace falta voluntad, pero también uno puede ser un poco, irse por los caminos verdes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se puede. Si uno puede hacerlo de una manera más fácil, ¿por qué no? Tenemos esa creencia de que si no cuesta, no es bueno, ¿no? Hay cosas donde uno puede agarrar ciertos caminos verdes y ayudarse un poquito y lograr lo que nos proponemos. Entonces, bueno, nada, de verdad que les deseo suerte a todos los que quieran dejar de fumar, si se puede, realmente, si yo pude, cualquier persona puede. Desde mi punto de vista, aprovechen pues, que estamos encerrados y que no es que uno sale mucho a bares y a cafés y ese tipo de cosas. Y bueno, nada, si no me siguen por mi cuenta de Instagram, los vuelvo a invitar, es Luisa Fonti. Suscríbanse al canal si quieren para ver contenidos, no sé si como este, vamos a ver si les gusta, pero para ver pues contenidos que tengan que ver con la estética natural. Les mando un abrazo a todos y hasta la próxima.